ahora, la historia de Tony Rosado, el cantor del amor despechado. Adelante. Sabe a desengaño y mucho dolor. La voz desgarradora de quien la hace su canción la convierte en despechada y vengativa. Aunque quien la cante sea un hombre que vivió en carne propia cada una de las estrofas de esos versos que hoy son himnos más que canciones. Fieles mujeres. Porque hubo una mujer que me traicionó, pero fue mi primer compromiso, o sea, sin la verdad, mi primer compromiso, tuve un fracaso grande. Me engañó y por eso entonces de ahí yo comencé a no creer en el amor de las mujeres. Tony Rosado ha logrado a sus 51 años convertirse en el nuevo ídolo del pueblo, de ese Perú provinciano que encuentra en cada una de sus canciones el reflejo de su sufrido pesar, de esa lucha constante de olvido, de angustia y desgarrado amor no correspondido, que felizmente Víctor Rosado ya superó, pero que comparte con la lección aprendida en cada uno de los escenarios en los que le canta a su pasado. Solo a mí me has querido. Ahorita la voy cantando ya más. Ya perdí la cuenta porque en todos sitios, a veces en cada presentación la canto hasta 10 veces. No, al contrario, me siento feliz porque la gente empieza a gritar cuando yo estoy cantando otras canciones. Y empieza a gritar: Tony, te echa el olvido, Tony, te echa el olvido. Ya te olvidé, ya te echa el olvido. Yo soy quien no te quiere más. Pensar que te eché al olvido nació como una venganza ideada para aquella mujer que lo traicionó hace casi 25 años. Yo le di la idea de no tener un huevón. Tiene una canción así, que tú te enamores de una chica y ella no te hace caso. Ella te chotea, te bota, no quiere saber nada contigo. Yeah. Y entonces pasa el tiempo y después ella no encuentra una persona que la quiera como tú la has querido y vuelve a ti. Entonces ahí es tu venganza. Hay que poner la canción, yo he puesto mi venganza. Pero se sonaba, se escuchaba muy fuerte, y dije, no, hay que ponerle te eché al olvido. Crearla junto al compositor Stanlis Mogollón fue un augurio y una suerte de embrujo, que repite cual maldición cada noche en más de 3 escenarios diferentes, aunque ya olvidó aquel terrible momento. Llegué de improviso en mi casa yo, y no tenía mi llave, abrí la puerta y encontré a mi mujer. ¿Qué sentiste en ese momento? Es horrible. Es horrible, horrible. O sea, no se le deseo ni mi peor enemigo, le deseo, se les olvida. Fueron años difíciles. Tony Rosado era por esos tiempos una de las voces principales de Armonía 10 y junto a Macuco, el fenecido ídolo norteño, se dedicó a beber para olvidar. ¿Cuántos años de tu vida tú has pasado así como que
¿Bebiendo? Más o menos como 5 años. Me gustaba ir a una fiesta a chupar, así, a bailar y a chupar, pero no a cantar ni a otra cosa, sino a beber nada más. Digamos que fue tu manera de olvidar y de como que curar tu herida, ¿no? Fue un dolor muy grande, una decepción tan grande, y yo nunca me imaginé, nunca pensé que me iba a suceder eso. Nunca me imaginé que iba a encontrar a mi mujer en mi cama con otro hombre. Jamás. Hasta que la luz, como él la llama, volvió a su vida. Conoció a Susan, su actual esposa, y todo volvía a brillar. Cuando conocí a Susan, ahí sí me transformé. Ya me comencé a arreglar, a andar limpio, andar ya como una persona normal, natural ya, porque yo casi no me gustaba andar arreglado ni peinado, ni casi ni me bañaba, como se dice. Me aconseja más que todo, me orienta. Entonces Víctor Rosado se convirtió en solista y en Tony Rosado. ¡Tony Rosado! ¡No hay más! Sus letras, todas de desengaño y desamor, comenzaron a rayar en el norte, pero su éxito se quedaba a las orillas de la capital, hasta que el año pasado, un himno piurano empezó a sonar en las radios de Lima, 8 años después de haberse convertido en hit infaltable en su Piura querido. ¿Qué canción te gustaría que te simplemente te complazca antes de irme? Te eché al olvido. Nos vamos a despedir con la canción Te eché al olvido, la canción más importante del año 2009. Por supuesto, la escuchas aquí en La Caribeña. La diferencia radica en lo siguiente, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, si hablamos de otro grupo, Grupo 5, Hermano Yaipen, Caribeños, tiene un estilo muy distinto, ¿no? Distinto, es digamos, Grupo 5, su estilo es elegante, Hermano Yaipen de igual manera. Tony Rosado es un estilo totalmente pueblino, no es ni chicha, no se puede decir, pero llega así al corazón de muchos trabajadores que vienen de las afueras, porque aquí en Lima la mayoría son provincianos. Entonces, ¿qué es lo que le da a Tony Rosado llegar a ser el más grande hoy en día? Simplemente, pues, la gente que lo escuchaba anteriormente en las afueras, hoy en día lo escucha aquí en Lima, porque nunca lo escuchó. Tony Rosado es el hombre más pedido en los conciertos de fin de semana. Tiene toda su agenda cubierta por este año. Sus presentaciones incluyen Italia y Canadá, aunque hace 5 años realizó una gira similar por Europa, pues ya era conocido por allá. Hay bastante peruano, el público del peruano ya es bien borracho, sí, sí, chupa que la vida, eso sí, donde sea el peruano, donde esté, chupa forro, y más que todo con mis canciones que hacen llorar, que hacen recordar, cuando canto esa canción volveré allá, la gente llora. Ay, mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solo los he dejado. La fuerza y la nostalgia con la que interpreta cada una de sus canciones ha logrado calar hondo en sus miles de fanáticas, aunque las tres principales sean su esposa Susan, su hija mayor Susan Natalie y la pequeña Lucero. Y como para que nadie tenga duda de su incondicional cariño, la única canción de amor en todo su repertorio es la que le dedica a su hija. Para ti, mi pequeña Susan, Susan. Soy fanático de las corbatas. Son las 10 de la noche y Tony ha llegado hace 3 horas de Piura para poder presentarse en la carretera central. Aquí en Lima se traslada en este enorme San John que no se atreve a manejar. Acá en Lima no manejo, pero mamito, me pierdo y aparte que puro loco maneja acá en Lima, ¿no? Muy rápido, que se pierde. Y allá en Piura tiene una Toyota Hilux, sí. Y una RAV4, pues le encanta coleccionar autos. Ha sabido sortear los tropiezos y las pruebas que el destino preparó para él, pues nos confiesa que en el mundo de la música y de la cumbia solo sobrevive el más fuerte. Cuando han estado arriba ellos, nunca han dicho, Tony Rosado, ven para darte la mano, ven para que trabajes conmigo, y yo que estoy bien, al contrario, no, antes, ahora que ellos ya están jodidos, como se dice, están abajo, ya, ahora sí me llaman a mí, Tony, dame la mano. Y yo le doy la mano, yo trabajo con todo el mundo porque es todo pasa, ¿no? Como digo yo, todo da vueltas. 1, 2, 3, va. Yo soy quien no te quiere más, no volveré a echar el olvido.
Tal vez por eso lleva casi 30 años cantando. Que su pequeña estatura no los confunda. Su enorme presencia en el escenario ha logrado que más de uno termine gritando junto a él su pena de amor, para luego ahogarla para siempre en una noche de canto desgarrado y amor agonizante. Pero Te Eché al Olvido es solo uno de sus éxitos. Todos vibran con Corazón de Piedra, por ejemplo. Ya Te Olvidé. O Simplemente Lloro. Al final, cada una de las canciones de Tony Rosado les ayuda a vomitar su dolor. ¿Tú sientes de que llegaste al límite, que ya alcanzaste todo, o todavía te falta recorrer más? Nunca se llega, nunca se llega. Hay que, solamente es un momento, es una fama que uno llega a subir nada más, a ser famoso nuevamente, eso baja otra vez y vuelve a lo mismo. Lo único es cuando uno es famoso, es conocido, ya no hay que creerse más que otra persona, no hay que ser importante ni menospreciar a otro. Víctor Rosado Rosado ha sabido esperar en el paradero de su destino la combi del éxito que lo ha convertido en el nuevo ídolo del pueblo, de ese Perú sufrido y campechano, colorido como él solo, y hoy rosado y adolorido como cada una de